Creo que sí. Ajá. Vamos a hablar sobre los pronombres interrogativos. Ajá. Tenemos el pronombre interrogativo ima, el pronombre interrogativo mai y maina. Pi, este pronombre interrogativo va a hacer referencia a quién. Vamos a hacer una, cuando usemos el sufijo pi, digo el pronombre interrogativo pi, ser como qué. Mai es, vamos a preguntar por el lugar. El cómo. Chaimantakashan. Tenemos Maikin. Este Maikin va a servir para elegir. Vamos a tener dos opciones. Entonces, Haika es cantidad. En quechua chanca no va el apóstrofe, solo es haika. Haikaj. Con haika. ¿No? Puede ser uno, dos, tres, cuatro. Huj, ishki, quince, tawa, pisca. Haikaj es tiempo, cuándo fue. Y mairaiko, cuando utilizamos este pronombre interrogativo, y mairaiko es para decir por qué. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas. En quechua, ¿Hawakushanchu pantallaita? ¿Se ve mi pantalla? ¿Ricky? Sí, maestra. Añay, añay. En quechua, la estandarización, se ha estandarizado la escritura con los dos signos de interrogación. Creo que no aparece. Entonces, vamos a usar los dos signos de interrogación y vamos a, como vamos a usar los pronombres, usando un pronombre, por ejemplo, imaina, y kashanki, ¿cómo está? Y vamos a tener cuidado en qué tiempo se está preguntando. ¿En qué persona? Pero la conjugación verbal. Pero más adelante, cuando ustedes hagan conjugaciones verbales en primera persona, se van a dar cuenta de que es importante manejar los tiempos y el número de personas. ¿Qué número es? Sí. Pues, imagina Kashanki y responde. Kashani. Ay, un momento, por favor. Disculpen, por favor. Okay. Okay. Aquí tenemos en el primer ejemplo, Haikan. Me dijeron que había aquí personas. El apóstrofe, quechua collao. Sin embargo, como el quechua, este curso está dirigido para chanca, Haikan, Huawaiki. Por ejemplo, Huawaiki. En este estamos preguntando por cantidad.
Entonces, aquí respondemos con cantidad también. Yo necesito saber un poco de lo que es números, cantidades. A ver, hagamos un repaso. Va. Todavía no hemos hecho números, ¿no? Pero es necesario. A ver, repasemos. Hoch. Ajá. Pinza, Dawa, Pishka, Suchta, Panchis, Busach. Entonces, cuando te preguntan por haika, respondemos con un número. Haika wawa, hijo, bebé, hijos. Entonces, iskei wawa, y puedo decir dos hijos. ¿Sí? Ahora, si quieren ampliar un poco su respuesta, podrían decir Bien. Cheimante, igual. Trabajamos aquí con cantidad. Haikan wasiki. Huasi, ima ta huasi, ima ta huasi karkan, ima, Casa. ajá, haikan ¿cómo preguntar haikan huasi? Huasi, quinza, huasi, quinzan. Guasi. Guasi. O también puedo decir solamente quinza, nada más. Haikaj limayaktata purinki. En este haikaj es tiempo. Tiempo. ¿Cuándo? Voy a poner tilde aquí. Es ¿cuándo? ¿En qué temporada? Entonces, Haikan, dime ya está Tapurinki, ¿cuándo viajarás a Lima, no? Haikan, Haikan. Entonces, Haikan. Pues, tuta, vamos a poner mincha. Mincha es pasado mañana. Puedo decir solo mincha o puedo decir mincha, lima, yactata. Ya. Imairai huacanqui. Imairai kuwakanki. Entonces, Imairai kuwakanki es porque lloras, ¿no? Imairai kuwakanki. Y respondemos, ahí le damos el motivo, ¿no? Porque te preguntan por qué lloras y uno tiene que responder con un motivo. Entonces decimos, Imairai kuwakanki. Por ejemplo, puede decir, Kunkai, Nanawan. Ajá.
Kunkai Nanawa. O Kunkai-mi también puedo decir, ¿no? Kunkai-mi Nanawa. Me duele el cuello. O la garganta en este caso. Imeinaya Kashanki. Bueno, yo hice la pregunta. Respondemos como Allianmi Kashani. Kashani. Piwantianki. Este piwan, ahí encontramos el sufijo pi. Por una persona, entonces piwan tianqi, tiai es radicar, vivir con alguien. Piwan tianqi, ¿con quién vives? Piwan tianqi, y yo respondo mamaiwan tiani, vivo con mi mamá. O puedo decir ¿con quién más bien? Con mi hijo, ¿no? Tura Churiwan, Churiwan, Tiani. Puedo decir también Ususiwan, Ususiwan, Tiani. Vivo con mi hija, vivo con mi hijo. Siempre el y Mapillan Anki. Ese es un pronombre de trabajas. Y Mapi Yankanqui. En el quechua chanca no usamos el apóstrofe, en el quechua cani, en mi caso, ¿no? Yachachi cani. O por ahí puede ser un doctor, ¿no? Doctor Kani. Puede ser ingeniero. Pueden decir también Hampi Kani, ¿no? Hampi. Porque Hampi es curar. Y se ha adaptado, Hampi es el que cura, ¿no? Entonces, se ha adaptado Hampi como el doctor, ¿no? Hampi Kani. Creo que hay otras adaptaciones. Hampi Juanimaita Munani, por ejemplo, decimos, ¿no? Quiero hablar con el que cura. Hampi. Canta su yariguay, chica. Maimanta kanki, ¿de dónde eres? Entonces vamos a responder, por ejemplo, procedencia. Puno Manta. Puedo decir de dos maneras. Puedo poner Puno Manta, Cani. ¿Sí me escuchan? ¿Riki? ¿Juanquis? ¿Me están escuchando? Ari. Añay. Por ejemplo, Puno Manta, Cani. Cusco Manta, Cani. Soy de Cusco, soy de Puno. O también puedo decir un poco más completo, ¿no? Cani. Cusco llaqta manta cani. Ahora, quiero agregar un poco más, quiero que sea más completa mi oración, mi respuesta. Y puedo decir ñopa. Aquí no tengo la ñ. La ñ. Ñoqa Cusco llaqtamanta kani. ¿Ah?
Este ñoka Cusco Llactamantacani es un poco más completo, ¿no? Porque estamos incluyendo ahí a la persona, que es primera persona, el objeto, Cusco Llactamanta, y el verbo cani, ¿no? Soy. Maipi Tarpunqui. Una pregunta, ¿no? Maipi Tarpunqui, ¿dónde has sembrado? Este Maipi hace referencia a dónde, en qué lugar. Entonces vamos a responder con un lugar. Voy a responder Arequipa Pitarpun. Papi Tarpun. Le voy a agregar el sufijo pi al sustantivo, al lugar. Tarpun. Puedo decir Abancaipi. Tarpuy es sembrar. Tarpuni. Igual el sufijo pi, Abancaya. Maipitaquinqui. También hace referencia, está preguntando por un. Y voy a dar un lugar. Va a cantar. De repente va a cantar en la ciudad de Lima. Limapi. Taquini, ¿no? No está presente, Taquini. Tanto en Lima. Quizá en Puno. Punupi. Punupi. Taquini. Coliseo del español. Coliseope. Coliseo. Coliseope. Taquini. Kini. Más o menos. Nos hemos prestado. A ver, Hankuna, ustedes por favor respondan esta pregunta. Maipi Tusunki. Por el chat, yo les ayudo. Tusunki. Respondan. Yajraikipi. Pero, Huasipi Tuzuni, excelente. Yachay Huasipi Tuzuni, excelente, Johnny. Rápido. Me refiero a los que están aprendiendo de cero. Me gustaría que ellos respondan la oración completa, ¿no? Por ejemplo, Limapi Tuzuni. Incluso pueden responder más. Lima Yachtapi Tuzuni. Si fuera así, estaría genial. Tuzui es bailar. Plaza Pituzuni, Yachta Pituzuni. No se oye mi voz. Quizás sea su internet. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a copiarnos la pregunta, la respuesta de su compañera, que ha puesto Plazapi. Kanki. Maimanta Kanki. ¿Cómo responderíamos? Maimanta Kanki. Maimanta Kanki.
Maipitusunki, ¿dónde bailas, Armando? Maipitusunki. ¿Cómo responderíamos Abraham Lionel? Maimanta Kanki. Abraham. Maimanta Kanki es de dónde eres. Maimanta Kanki. ¿Cómo respondemos? Arquipapi, cani. Arquipamanta. Ya, Maimanta Kanki. Pregunta es muy importante para entrevistas personales, por ejemplo. Pita Kanki, ¿quién eres? Entonces respondemos, ya chachi, cani. Será Serafina Cani y Tascanqui. ¿Quién eres, no? Maipi Puñunqui, ¿dónde duermes? ¿Dónde duermes? Normalmente dormimos en nuestra casa, ¿no? Huasipi Puyuni. Aquí. Puñuni, Puñuni, Mamaiki, Mamaiki, ¿cómo está tu mamá? Mamaiki. Y respondemos como, cuando te pregunta cómo Imeina y te pregunta por el estado de una persona, Mamaiki, te pueden estar preguntando cómo se encuentra tu mamá. O cómo es tu mamá. En este caso vamos a tomar en cuenta como cómo se encuentra tu mamá. Entonces vamos a responder como Allinmi. Puedo decir Allinmi. Kasha. Está bien. Allinmi Kasha. Allinmi mamá y Kasha. Mamá y Kasha. Haika, tu surkanki. Respondemos como dando una fecha, ¿no? Puede decir, Jaina, Jaina Quilla. Aquí voy a explicar un poquito. Bailaste, ¿no? Entonces, para hacer responder por un tiempo pasado. Vamos a necesitar vocabulario de tiempo. Por ejemplo, quilla. Quilla es mes. Año. Que no sé dónde está la ñ por acá. Año. Un chao. Un chao. Que chuchan, que es así, un chao. Es día, entonces para decir el año pasado, el mes pasado, vamos a anticiparle un jaina. Jaina Kibia es el mes pasado. Entonces, se traduce como el mes pasado. El año pasado. Aina Punchao.
Entonces, te preguntan, ¿hay que tu surcán que cuando bailaste, hay naquilla tu surcán? Bailé el mes pasado. Ay, Hamonki, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo vienes? Que chochanca, Haika. Ya no vamos a hablar del pasado, vamos a hablar del futuro. Entonces, para hablar del futuro, vamos a usar la misma terminología, solo que le vamos a. Huk. Eso es para decir, y para decir mañana sería pakari. Para decir pasado mañana, mincha. Entonces, ukiyama al otro año. Ah, perdón. Correcto, al próximo año también. Safari, mañana. Safari, mañana. Mincha, pasado mañana. Ajá. Y Mairaiku Puñonki, ¿por qué duermes? Aquí tenemos que dar la razón. El Uskakashane, Puñonayasawan, ¿por qué duermen normalmente? Saikuska. Puñuita Munania. Munani. Porque quiero dormir. Munani. Saikuspa Tashani. También, ¿no? Estoy cansada. Busca Tashani. Son preguntas que con la práctica uno lo va manejando. Lo básico que quisiera que aprendan de estas preguntas es gustaría que aprendan de este curso y Maimanta Kanki, la segunda, y Pinkan. Básico que ustedes lo puedan manejar. Y también Iman Sutiki, ¿no? Iman Sutiki, que aquí creo que no está, no lo he puesto. Iman Sutiki. Iman Sutiki, ¿no? Iman Sutiki. Es cómo te llamas. Sutil, por ejemplo, ¿no? Serafina Sutil. Esta pregunta también es básico. Entonces, son tres preguntas que para el examen. Pitajkanki, ¿no? Pitajkanki, ¿quién eres? Pitajkanki.
Esas son las tres preguntas que me gustaría que lo practiquen para el examen. Bien, eso es con respecto a las preguntas. Tema 4. ¿Tendrán alguna consulta con respecto al tema 3? Igual lo vamos a repasar ¿Me minutos antes. permití, por favor? Gracias. Disculpe. Señorita, disculpe, buenas noches. Quería saber las tres preguntas posibles que puede venir en el examen. Lo Ajá. he visto muy rápido, por favor. ¿Lo podría repetir? Gracias. Ajá, ya. Las tres preguntas que puede venir al examen. Perfecto. Ajá. Responden Serafina Suti o también puede decir Suti y Serafina. De las dos maneras, el orden no afecta en esta respuesta. La primera pregunta. La segunda pregunta es: Imeina Yakashanki, ¿cómo estás? ¿Ah? La tercera pregunta es: Maimanta Kanki, ¿de dónde eres? ¿Ah? Y Pitah Kanki, ¿quién eres? Son cuatro preguntas. Añay. Muchas gracias. Gracias, señorita. Añay, añay. Amaya Kikuchi ni Chay. Adjetivos nesfaikuna. ¿Y matas qué adjetivos nesfaikuna? Adjetivos nesfaikuna panja. Y mi nankasha, maipikasha, haikan, de kichi kunata. Los adjetivos van a calificar o van a señalar la cualidad, ubicación, cantidad, orden, post. Cuando sea el sustantivo. Entonces, es muy importante que se va a anticipar al sustantivo. Entonces, cualidades. Vamos a ver la cualidad de rocoto. Y mira, rocoto, ¿cómo es? ¿Es dulce? Y mata que rocoto relleno, yactaipi. En mi pueblo se llama rocoto relleno, aunque parece un tomate, ¿no? Creo que han puesto un tomate en lugar de un rocoto, pero es un rocoto. La intención era que vean un rocoto. Entonces, rocoto. ¿Cómo es el rocoto? ¿Es picante? ¿Es amargo? En español podemos decir que es picante, amargo. Describir de bastantes formas al rocoto. Sin embargo, en quechua, no sé si es que alguien me corrige, estoy ahí, sería contenta, pero en quechua vamos a decir guste rocoto y vamos a decir miski, ¿no? Entonces, jaya va a ser picante, ¿no? Jaya, picante. Entonces, la cualidad de rocoto es que es picante. ¿Ah? Miski. El chocolate. Normalmente es dulce, ¿no? Dulce. Esas son las cualidades. Jaya, picante, miski, dulce. ¿Ah? Ahora vamos a ver estados de ánimo también. Kusiska. Kusiska es que está feliz, alegre. Y lo entonces puede decir Kusiska Kari. Un varón. Contento, feliz, Kusiska Kari.
Entonces, este adjetivo se va a... Amarillo es el adjetivo y lo que está en negrita es el sustantivo Harry, que es varón. Yaquisca es preocupada, la Sipas está preocupada, la señorita está preocupada. Yaquisca Warmi. Warmi es mujer. ¿No? Primero digo mujer, luego coloco lo que es el adjetivo para calificarlo. En quechua es al revés. Está el sustantivo. Ajá. Musu. Musu es cuando es algo nuevo. Musu. Tanta en quechua collao y tanta en quechua. Viejo. Entonces, musuk pacha también. ¿Sí? Ropa nueva. O, hacha, ¿no? O tanta pacha. Que sea ropa usada, ropa desgastada, vieja. Sipas. Señorita, sipas. También se le dice pashña. Pashña. Solían decir, ay, mi mamá suele decir, ay, a las señoritas entre 14, 18 años, más o menos. Y cuando ya es alguien maduro, paya, ¿no? Dice, paya o army. Cuando ya estamos en la madurez, paya. También tenemos lo que son colores. Llana. Puca, Yura, Ancas, Omer, Quillo, Hatun, Huchul, Hatun, Huchul, Hatun Sacha, Hatun Sacha, Huchul, Sacha, o Huchul, Sacha. Entonces, grande, pequeño. La posición. Igual, no olvidarse que aquí este jato va a estar antes del sustantivo porque está calificando. Huyo. También otras cualidades como huira. Huira en sustantivo significa sebo, pero en adjetivo cuando califica es cuando ha... gallina robusta. Huira en sustantivo es hueso, literalmente significa hueso, pero aquí funciona como adjetivo. Entonces, tuyuhualpa, una gallina delgada. Tuyuhualpa. Entonces vamos a tener el adjetivo más el sustantivo para poder utilizar. Sumaj. Agradable. A ver, lo voy a traducir. Sumaj. Traducir esto. Sumas mi cuna. Comida agradable. Hace referencia a un perro. El perro es bravo. Entonces, un perro bravo. Perro, bravo. Milla iruna. Milla es malo, desagradable. Entonces puedo decir una persona
con malos sentimientos también puede ser, ¿no? Una persona con Chilla irka, irki, ¿no? Chilla churini. Chilla es cuando tenemos flojera de hacer algo. Estamos pesados, cansados. Chilla irki. Niño. Ah. Niño flojo. Pero es niño flojo. Cuyay warmi. Bueno, para los que... Ya. Así, cuyay, ¿no? Es una tristeza, ¿no? Cuyay warmi es una mujer que se ve triste. Triste. Agua. Trabajar como adjetivos. Llana, duro. Llana, toro negro. Jatu, orjo. En este caso... Urco es montaña, es cerro. Grande. Chichi, saco. Hay dos términos, quizá hay. Pero en mi pueblo, chirchi es específicamente la combinación de blanco, negro, plomo. Es chirchi. De ahí viene la maíz cabanita, pues chirchizara, ¿no? A ver. ¿Dónde está el color? Aquí les voy a mostrar. Ahí está, ¿no? El maíz cabanita. Es chichizara, ¿no? De color de plomo, blanco y negro. Aquí también hay estos colores de aquí, el centro. A eso se le llama chichizara. Muro. Y con unos amigos de Puno y no podían reconocer la palabra muro. No diferenciaban entre muro y chirchi. Entonces, muro en mi pueblo. Que se usa para la mesa, para hacer maíz de colores. Colores fuertes, estos. A este tipo de maíz se le llama muruzara. Por el lado de Cayoma, a este maíz le llaman muro y a este maíz que es entre plomo blanco y negro le llaman cherche. Sin embargo, he visto que en Puno no hacen esa diferencia. No sé cómo, disculpen mi ignorancia, pero no sé. Es que alguien
me comparte la terminología adicional, quizá. Le estaría muy agradecida por el chat. Pues. Saco es un saco. Un saco de colores. Blanco, plomo y negro, desde mi concepción. Y, por ejemplo, sería murusaco. Saco sería un saco de colores un poco fuertes, ¿no? De colores fuertes, como rojo, amarillo, azul, una combinación, sí. Hace referencia de ahí viene el puncho de la Sara, de la chicha, ¿no? Entonces puede ser dos términos. Junchuyaco, en este caso, debe ser agua sucia. Y en otro contexto, de repente, signifique la parte... Agua turbia, no puede ser, profesora. Turbia, sí, turbia, sucia. Y cuando la chicha lo hacen asentar, lo hacen madurar, en la parte de abajo queda el concho. También tienen esa contextura de turbia, es un poco espeso, ¿no? Espeso. Concho, ajá. Ese es el concho también. Entonces, hay que ver a quién está calificando ese concho. Al agua, a la chicha, a qué. Hay que ver qué sustantivo. Ay, ay, ay. Tapuy kuna kashancho que imanta. ¿Se ha entendido el uso de adjetivos? Manas asachuriki, no es difícil el uso de adjetivos. Manejemos vocabulario nada más. Entonces, vamos a practicar un poco. Vamos. Wasi. Escriban por el chat, por favor. ¿Qué adjetivos le podemos colocar a Wasi? Escriban, por favor. Wasi. Wawawasi. Pero escriba bien, Diego. Wasi. No existe. El H en quechua tiene sonido. Ahí dice huasi. Ajá. Excelente. Vamos. Hatunwasi, Yurahuasi. Podemos colocarle todos los colores si quisiéramos, ¿no? Hatunwasi, excelente. Yurahuasi. Muy bien. Vamos, sigamos practicando. Vamos a poner aquí Hatunwasi. Manca, imataj manca. Imakarka manca. Vamos a colocar a manca. Olla.
Ajá. Adjetivo, manca. Ahí coloquen, por favor, escriban. Ajá, podemos poner llana manca. Lo clásico, ¿no? La olla se vuelve llana, llana manca. Llana manca, ajá, llana manca. Sumaj manca. Manca es olla, Abraham. Hatun manca. Carcamanca, excelente. Mana manca y yo llega. La manca sucia, ¿no? Carcamanca. Juchuimanca. Ucumanca y de. Mana manca y yo, mana manca y yo. Ucu es hueco, ¿no? Entonces, ucumanca es cuando la olla tiene un huequito, un hueco, una apertura. Ujumanca, excelente. Vamos, alco. ¿Qué adjetivos le podemos colocar a alco? Ujo. Alco es perro, ajá. Podemos decir llana alco. Yurajalco, piña. Ah, chuchua. Jalco, jalco debe decir ahí. Sugalco, ah. Hay feo. Exactamente feo. Milla hay ahí, ¿no? Milla hay algo que es un perro desagradable. Y Bandacayán, Peruna. ¿Y Matajaruna? Gente, ¿no? Persona. Runa. Hatun runa, suaruna, sumajaruna, yanaruna, uiraruna. Hatun runa. Ahora, practiquemos. ¿Y matas Maki? ¿Qué adjetivo le podemos colocar a Maki? Aquí. Conca. Yacha. Chucha. Urpi. Aicha.
A ver, coloquemos los sustantivos. Los adjetivos, maki, chaki, para Maki, a ver. Ajá, Yuraj Urpi, muy bien. Urpi. Urpizuba, Sunjo no sé, Cani, debe ser, Subaj Aicha, Miski Aicha, Maki, Sumaj Aicha, no sé, Mijuni, ajá, Sumaj Maki, un momento, por favor, ya me voy a audífonos. Ah. Maki. Aquí, Karkamaki, Sumachak. Sumach celular, Piñayacha, Yanachucha, Pucaurpi, Miskiaicha. Pero excelente, Juan Luis. Hatun Kunka es cuello grande. Ajá. Zapamaki. Zampamaki. Este Zampamaki, Maki debe ser como mano larga. María Teresa. No estoy segura. Jaya. Yanakunka. Milia y Maki. Ah, Liviana, Zampa Maki. Ah, sí, yo lo entendía como mano larga. Bien. Mano agresiva. Es lo que pregunta, ¿qué significa? Ya, voy a colocar los significados en todo caso. Aquí. A partir de máquina. Vamos a poner aquí Yanamaki. Yanamaki significa. Vamos a poner Hatun Chaki. Hatun Chaki pie grande. Uma. Podemos colocar un adjetivo a Uma. Uchuy Uma, Hatun Uma, Yana Uma. Hatun Uma. Yurajuma también, cuando nuestro cabello ya está blanco. Yurajuma. Hatun Uma es cabeza grande. Por ahí, cuello grande. Entonces podemos poner Hatun Kunka, que significa cuello grande. Celular, ¿qué adjetivo le podríamos poner en quechua? Allín, ni celular, ni dice, ¿no?
Busca celular también. Celular. Celular rojo. Yacha. ¿Qué adjetivo le podemos? Ariyacha, Warmiyacha, aprendiz, Musuhyacha, mejor, Musuhyacha. Soy el nuevo estudiante. Aprendiz. Chucha. Yura. Chucha significa cabello blanco. Urpi. Urpi. Sí, paso. También le dicen Urpi a la novia, ¿no? En algunos contextos, a la enamorada le dicen Urpi. ¿Ah? Vamos a poner. Me hizo una consulta, ¿qué es Musu? Musu. Musuf es nuevo. Nuevo. Huchuyurpi. Gracias. Amaya Kikuchu. Huchuyurpi. Paloma pequeña. Aquí no, no puedo escribir con N, palomita. Vamos a ver. Finca. Nariz. Entonces, Finley, Finca, una nariz sucia. Aicha. ¿Cómo es la carne? Pucaicha. Son los adjetivos. Vamos a repasar. Vamos a hacer preguntas, Capulcona. Maimantakanki. Aquí. ¿Dónde está aquí el signo de interrogación? Aquí está. Vamos a hacer unas cuatro tipos de preguntas. Y más sutil. Maimanta Kanki. Kanki. Maimanta Kanki, Masutiki. Y Meina Kashanki. ¿Cómo respondemos? A ver, respondan por el chat, por favor. Intenten responder. Y Masutiki, ¿cómo responderían? Masutiki. Escriban, por favor.
Okay. Gina Valentina Suti. Suti Imi. Ahí le falta agregar. Por ejemplo. Me estoy quedando sin voz, lo siento. Si es que no me escuchan, es porque ya me estoy quedando sin voz. Y más sutiki, vamos a poner Serafina Suti. Puedo poner también al principio, ¿no? Serafina. No, cuando Ajá, escribo por dígame. el stream, el chat, no aparece lo que hago. O sea, en el chat estoy escribiendo y no se digita nada. No sé qué ha pasado. Ah, no sabría ayudarle. Quizá, seguramente la gente Rosaluz le va a ayudar. Rosalinda, ¿no? Disculpe. Más sutiki. Y ahí le falta el sufijo ya. Agréguele. Y también puedes poner su timi, ¿sí? Puedes colocar su timi. También se puede utilizar aquí su timi. Esas tres maneras, ¿no? Su timi. Puedo distintas. En realidad son muy parecidas, ¿no? Significa lo mismo. Suti y Serafina. Entonces, aquí también le podemos agregar no Kaksuti. Es con ñ por si acaso. Perdón, perdón, aquí encajaría. Ñoca Suti Serafina. Sería. Ñoca Suti Serafina o Suti Serafina. De esas tres maneras pueden responder para esta pregunta. Maimantakanki, ¿cómo responderían? Maimantakanki. Respondan por el chat, por favor. Maimantakanki. Tajnamanta, Tangamandapio, Tajnamandapio, Malú, Malincho, Alin, Alin, Apurima. Anki, Limamanta, Abraham, Limamanta, Cani, corríjalo de una vez, Limamanta, Cani. Callaumanta, Cani. Excelente, Sara. Cani Abancay, Yachta, Manta sería. Aide. Cani Abancay, Yachta, Manta también. Lima Manta, Cani. Excelente, Ricardo. Abancay, Manta, Cani. Tumbes, Manta, Cani. Ah, Rosemary, Tumbes. Tumbes manta cani. Sí. Muy bien. Me manta canki. Respondemos. Arequipa manta cani. Ja.
Lima, Manta. Manta. Cani. O también puede decir Lima, Yacta, Manta. Lima, ya. ¿Ah? Este es ñ, por si acaso. Son las tres maneras de responder. Imeina Kashanki, ¿cómo responderían? Imeina Kashanki. Respondan, por favor, Imeina Kashanki. Muy bien. Allan mi Kashanki. Kashanki es segunda persona. Usted va a responder como primera persona. Kashani, Kusikusi, Kaulia, Kaukaya. Ahí de. Y Meina Kashanki, ¿cómo te encuentras? Abraham. Allan mi Kashani. Estoy bien, muy bien, me encuentro bien. Allan mi Kashani. Allan mi Kashani. Muy bien, milagros. Allan mi Kashani. Allan mi Kashani, Yachay Guasipi sería, ¿no? Me encuentro muy bien en el colegio. Más o menos. Allan mi Kashani, Allan mi Kashanki, Malu. Con Kakushani, bueno, la escritura está mal, pero está bien el discurso, ¿no? Allan Mikashani, Allan Kashani, Wasipi, Allan Mikashani, Wasipi. Muy bien, Rebeca. Entonces vamos a responder con Allan Mikashani. Alliyan mi kashani, me encuentro muy bien. También puedo decir alguien. Puedo decir alliyan. Alliyan. Allimpuni, puedo decir. Estoy bien. Allí es bien. Allí ya. También es bien, solo que un poco con un poco más de intensidad. Bien. Allí impune. Muy bien, excelente. Siempre bien. Más o menos. Siempre. O efectivamente bien también. Muy bien. Ahora, ¿cómo se pita kanki? Respondan, por favor. Ajá, muy bien, Pitas Kanki sería, ¿quién eres? Entonces, Milagros Kani, María Teresa Kani. Primera persona, ¿sí? ¿Quién eres? Y yo respondo de mí, por mí, ¿no? Entonces, simplemente voy a poner Serafina Kani. Soy Serafina, primera persona. Cuando el verbo está conjugado en primera persona, quiere decir que es una acción que yo lo voy a hacer, el verbo va a terminar en sufijo ni.
A la raíz verbal se le va adelantando. Entonces, lo que ustedes hagan es, y está en primera persona en tiempo presente es un sufijo. Serafina Cani. Y si soy docente y quiero decir soy docente, Yachachi Cani. Si quiero ay, ay, sería en Chanca, ay, Cani. ¿No? Ahora, hay una pregunta, hay un tipo de pregunta que no hemos hecho, que es el interrogativo chu, que lo vamos a hacer en estos minutos que nos quedan. Son cuando no usamos pronombres interrogativos. No va a venir al se les voy a, les hago la pregunta, ¿no? Bueno, les enseño, mejor dicho. Ya me si no se pregunta. Este interrogativo, Chun, es un interrogativo. No tiene significado. Y puedo preguntar. Tina. No voy a usar el pronombre interrogativo que hemos aprendido hoy día. Voy a usar un nombre cualquiera. Martina. Pakarin. Pakarin es mañana. Ajá. Y vamos a usar un verbo. Hamun Kichu. Quiero saber. Dijo Chu, que es un interrogativo. Este Chu hace que sea una pregunta. Martina, Pajarín, Jamunquicho. Martina, ¿mañana vendrás? Y respondemos, depende. Puedo responder con Ari o puedo responder con Mana. Si es con Ari, solo pongo Ari. Famosa. ¿No? Sí, vendré. Si es con manan, voy a poner manan, famosa. Entonces, en manan va a trabajar con el sufijo chu. Chu. Manan, famosa. No vendré. A ver, una pregunta más. Voy a preguntar. Luis. Ajá. Munanquichu. ¿Quieres comer? ¿Quieres comida? Ajá. Luis, mi cunata munanquichu. Mi cuna en quechua collao es con H. Y ¿quieres comer o quieres comida? Si es que es Ari, respondo Ari. Incluso puedo decir simplemente Ari y ahí queda. Y si quiero algo más completo, puedo decir Ari, Munani. Primera persona, porque va a responder como en primera persona. Y voy a responder con el mismo verbo. El sufijo chu. Sufijo, el manan va a ir de la mano de chu. Munanichu. Una pregunta más.
Serafina. Rimanquichu. ¿Hablarás? ¿No? Serafina, ¿hablarás? Una pregunta, ¿no? Rimanquichu. Entonces yo digo, depende, si hablo, si... No especifica, ¿no? Pero vamos a suponer que voy a hablar aquí media hora. Yo voy a poner Ari. Voy a decir Manan. Eri Masachu. Una pregunta más. Papacho. Key, papacho. Este key es un demostrativo. Ejemplo, porque este sufijo chu también se le puede agregar a un sustantivo. Este es un sustantivo. Key, papacho, ¿no? Este es una papá. Qué papacho. Ari. Qué papá. O puede decir manan. Qué papacho. Bien, entonces, sufijo key que ha salido a relucir ahora, lo vamos a trabajar, me parece que nos toca mañana, digo el día jueves, de sufijo. Vamos a trabajar el verbo key, también se va a trabajar el verbo en presente simple. Y vamos a terminar con una conversación. Para el día sábado tienen que preparar su conversación. Algunas esas preguntas básicas, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Con una puncha de pachica, maya con una puncha de acaricuso, añade ni kichir, no caripunay, me tengo que ir. Muchas gracias. Señorita Rosalinda. Se encuentra.